Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le da visibilidad a las producciones más importantes del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro nuevo correo electrónico saltaagropecuariamedia@gmail.com. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, visitamos la finca Lagunilla, ubicada sobre el acceso norte de la ciudad de Salta, en medio de un gran paisaje, lugar donde se llevaba a cabo la trilla de porotos alubia. Hablamos con el encargado del establecimiento, Facundo Martínez, sobre las condiciones climáticas de este año, el manejo del cultivo y las expectativas de cosecha. En el segundo bloque, entrevistamos al presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix, sobre el actual momento del cultivo en la provincia y la preocupación por los altos costos de producción, retenciones a las exportaciones y sobre la facilidad que las instituciones le brindan a sus socios pensando en la nueva campaña. Además, el jefe de programas de responsabilidad social empresaria de la Cámara del Tabaco de Salta, Pablo Lacruz, nos comenta sobre el convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación para la creación de nuevos centros de verano. Por otra parte, Adriana Chaile, coordinadora del programa Porvenir Salta Jujuy, nos hace un balance de las acciones realizadas para erradicar el trabajo infantil. Finalmente, los técnicos del INTA, Gabriela Valdés Naval y Raúl Cáceres Díaz, nos dan precisiones sobre el ensayo de materiales de maíz en el Valle de Lerma. La provincia de Salta es la principal productora de porotos en la República Argentina y por estos días se está llevando adelante la cosecha en diferentes regiones. Estuvimos en la finca La Lagunilla, allí se estaba llevando adelante la trilla de la variedad alubia y conversamos de toda esta temática con el encargado del establecimiento, Facundo Martínez. Principalmente, las lluvias comienzan más o menos en noviembre, las lluvias ya fuertes, para empezar a juntar un poco de perfil de humedad. Y bueno, las precipitaciones son 700, 800 milímetros anuales. ¿Y esto qué es lo que le permite hacer de acuerdo a la planificación que ustedes hacen desde el punto de vista agrícola y ganadero? Bueno, en la parte agrícola nos permite por ahí sembrar un poco más temprano los maíces. La fecha de siembra ideal acá es en mediados de diciembre. En cuanto al maíz y el poroto, y el 10 de enero, al 10-15 de enero, largamos con la siembra del poroto. ¿Hacen algo de ganadería? Hacemos algo de ganadería. Más es un laburo más a campo, no tan intensificado. Bueno, hacemos cría, una recría corta y la ganadería, sobre todo lo que es madres, después del servicio las largamos a campo, a los cerros, y bueno, ya en las épocas de pariciones empieza la junta de todo lo que es la hacienda. ¿Habitualmente cuántos vientres tienen? Hoy tenemos 600 vientres, 600 madres. Unas vaquillonas que van a entrar en servicio este año y bueno, los toros, que son 32 toros. ¿Están trabajando con inseminación artificial? El año pasado hicimos por primera vez inseminación, así que los resultados los vamos a ver una vez que juntemos la hacienda. ¿Están trabajando con alguna raza en especial? Tenemos toros Brangus y Brangus Colorado y Bradford. Tenemos una mezcla de esos dos toros. Bueno, recién hablábamos del maíz y del poroto como cultivos. ¿Estos son los únicos cultivos que se desarrollan acá? También hacemos sorgo para picar, para los animales. Y bueno, desde el año pasado venimos sembrando gramarode y bueno, algo de Gatton Panic también.
¿Todo es a secano o hay algún sistema de riego? Es todo a secano, no se riega nada. Bueno, y ya que estamos acá en una parcela de porotos, contanos este poroto, ¿cuándo se sembró y qué variedad es? Bueno, este es un poroto que sembramos el 10 de enero, no me acuerdo la fecha exacta, pero el 10 de enero. Este es una alubia L10. El plan sanitario que ha tenido este cultivo, ¿es complicado el manejo? ¿Cómo se trabaja habitualmente? Bueno, un poco el manejo es, bueno, siembra directa. Después control de maleza con agroquímicos. Y si cultivamos acá, el poroto lo cultivamos, para después poder cortar con la máquina, con la norteña. Después se hace engavillado y acordonado a mano y se trilla con la trilladora, las colombos, con las pochocleras, famosas pochocleras. Después la trilla es a bivac también, en tolva bivac, y bueno, después a camión y a la planta de proceso. ¿Solamente alubia este año? ¿Hacen algún otro material? ¿Hay algún poroto de color tal vez? No, este año solamente hicimos alubia, toda alubia. ¿Cuántas hectáreas? Son 360 hectáreas de alubia. ¿Y cómo se comportó el clima o cómo se comportó el cultivo en función del clima de este año? Bien. Tuvimos buenas lluvias ahora cuando terminemos de cosechar vamos a saber bien los rindes y la calidad que vamos a tener este año. ¿La semilla es propia? ¿La hacen ustedes todos los años? La semilla es propia, la hacemos todos los años, sí. Facundo, ¿y qué pasa con el maíz que vemos de fondo, que también hay en algunos sectores? Bueno, el maíz, hicimos dos variedades de maíces, tres variedades. Hicimos un Decal 7820, hicimos un Dúo 30 y un Dúo 225. Son 370 hectáreas. La mayoría es para grano, se vende, todo es grano en realidad, porque pico sorgo. Es un maíz que yo calculo que lo vamos a estar trillando cerca del 15 o 20 de julio.